Este programa es auspiciado por Honda Motor de Argentina, BMW Argentina, Benelli, Kawasaki Argentina, Corben Motos, Motomel, Suzuki Motos Argentina, Kimco, TVS Motorcycles, produce y distribuye Beta Motor Argentina, Gilera Argentina, la marca de siempre. Bienvenidos una vez más al Ángel Copiloto. Acá estamos como cada semana listos para comenzar con un nuevo programa. Así es, una vez más les damos la bienvenida y acá estamos firmes como rulo de estatua. Y como cada semana, arranquemos con el programa. Bueno, ¿cómo anda, Guirago? Escúcheme, antes que empiece, se lo pido como un favor personal. A ver si me levanta un poquito el nivel de los chistes, porque venimos mal, venimos muy bajo, Guirago. Dele, a ver. Ah, sí, es por eso que quédese tranquilo, porque hoy estoy iluminado. Además me traje preparados unos chistes de pañales que son buenísimos. ¿Los quiere escuchar? Chistes de pañales, bueno, eso sí, no me lo esperaba. A ver, bueno, escúcheme, ¿y son buenos? Sí, los chistes de pañales son para cagarse de risa. Ah, veo que son buenísimos. Quiero, si sigue así no me van a hacer falta ni a mí ni a nadie los pañales, ¿eh? Amigos, ¿qué les parece si comenzamos con el programa de hoy? No le gustó. Che. Hola amigos del Ángel Copiloto, bienvenidos. Sí, me presento, Damián Portillo es mi nombre, soy asesor comercial de CF Motos Quilmes Bikes. ¿Sí? Y bueno, en esta oportunidad les queremos presentar nuestra concesionaria que estamos, bueno, recién abriendo, ¿sí?, lo que es la apertura. Así que bueno, bien, la idea del video justamente es poder mostrarles un poco sobre nuestra mercadería, ¿sí?, las unidades que tenemos, lo que es accesorios y demás, y claramente fortalecer lo que es el punto de venta que por ahí nos encontramos en la zona de Quilmes Centro. Y continuando con respecto a lo que es nuestros productos, sí, vamos a arrancar por la línea de los cuatriciclos, sí, los que es el ATV, sí. Hoy por hoy tenemos el 520, sí, que es una unidad que claramente dentro de lo que es la línea de cuatriciclos es, en cuanto a cilindradas, es como la más básica de ahí para arriba, ¿sí? Después seguimos con el 550 y también el 800, que es como el más supremo que tenemos dentro de nuestra línea. Hoy por hoy nuestra concesionaria, ¿sí? Acá tenemos el 520, ahí atrás tenemos camuflado el 550, ¿sí?, y el 800 que lo tenemos directamente en depósito, pero también contamos con esa unidad lista para ser entregada. Ahora vamos a continuar con la línea de los UTV, ¿sí? Hoy por hoy tenemos lo que es Agrario, el U-Force y el Z-Force, que son los más deportivos, ¿sí? En este caso, a mi derecha tengo el 1000, ¿sí?, que estamos hablando, bueno, es un motor de 1000 cilindradas, ¿sí?, dirección electrónica, bicilíndrico, ¿sí? Y después tenemos el 550, que ya estábamos hablando de dirección mecánica, ¿sí?, por lo menos esta unidad que tenemos hoy por hoy en concesionario, ¿sí?, 495 cilindradas para ser exactos. Y después ya también tenemos lo que es el U-Force, que ahí ya nos vamos a lo que tiene que ver con lo agrario. Ahora me encuentro con nuestro modelo, el U-Force, el 550 agrario. Me parece interesante poder mostrárselos. Esta unidad tiene cuestiones particulares, ¿sí? Nosotros decimos que tiene como una estructura que es más a camión, pero lo que tiene de bueno es que tiene una caja rebatible, que eso le permite claramente a la persona que pueda hacer trabajos de campo que tenga todo mucho más práctico y demás a la hora de realizar una carga. Otro detalle importante que no quiero dejar de mencionar es que hacemos entregas a todo el país, estés donde estés, en la ciudad en que te encuentres, te lo llevamos
a la puerta de tu casa. Para finalizar, les quiero comentar que hoy por hoy estamos manejando un valor dólar exclusivo, ¿sí? Y bueno, y hasta acá llegamos con la información. Más que nada, bueno, saludarlos, invitarlos a que vengan cuando quieran. Estamos en el centro de Quilmes, Irigoyen 287. Y si no, pueden contactarnos en los números que aparecen en pantalla. Y bueno, gente, desde ya ha sido un placer. Muchas gracias y bueno, y los esperamos. Saludos. Hola Argentina, somos TVS, una de las tres fábricas de motos más grandes de India. Calidad, innovación, tecnología. www.tvsmotor.com.ar. Z Motos, concesionarios oficiales Corben Bajaj y Sanela. Teléfono 4458-0700. Llegamos para que no te preocupes por tu moto. Relaja, libera tensiones, disfruta sin preocuparte. Del seguro de tu moto nos ocupamos nosotros. San Patricio Seguros. Vení a estudiar al Centro Argentino de Mecatrónica. Inscribite ya y sé parte de la elite mecatrónica de la Argentina. Centro de Neumáticos para Motos Cycle Gom, Avenida Juan B. Justo 6248. Estación 40 Bariloche, una empresa oriunda de la Patagonia. Alquiler de motos y automóviles. Un punto de encuentro para todos los motociclistas. Servicio técnico, equipamiento y todo lo necesario para tu viaje en moto. www.barilochemotos.com.ar. Saulo Motors, representante oficial Dujan Technology. Concesionario especializado en marcas de primera línea, 0 kilómetro y usadas. Saulo Motors, Avenida Congreso 5110, Capital Federal. Gundis. Panadería, confitería, servicio de lunch. Gundis. 18 años en tu mesa, acompañándote en todo momento. www.gundis.com.ar. Bienvenidos una vez más a lo que va a ser una nueva prueba de manejo en el Ángel Copiloto. La protagonista de hoy es la nueva Rouser NS160. Conservando su ya conocida línea deportiva, esta nueva versión incorpora doble freno a disco ventilado y mayores prestaciones. Los invito entonces a que nos acompañen a probar esta nueva versión de la Rouser NS160. En un año muy particular, donde muchos proyectos y presentaciones parecían truncas, la firma Corben Bajaj ha redoblado los esfuerzos y, entre otras tantas novedades, ha presentado la nueva versión de la conocida Rouser NS160,
con cambios muy sutiles, pero manteniendo el estilo de la consagrada saga NS en Argentina. Su diseño se destaca por unas líneas claramente deportivas, con unos atractivos deflectores de tanque bien hermanados con la moto, una pequeña quilla que agrega un toque de estilo y una máscara frontal agresiva que envuelve al faro delantero para remarcar su identidad. Los comandos son de tacto agradable, correctamente ubicados y retroiluminados en esta versión, y los espejos retrovisores son de bonito diseño, con aire deportivo, pero algo rebeldes en cuanto a la obtención de una buena regulación. El tablero, iluminado en color naranja, mantiene la esfera central con cuentavueltas análogo y un cuadrante digital sobre el costado derecho donde aloja velocímetro, marcador de combustible, indicador de marcha en granada y el cuenta kilómetros total y parcial. La posición de manejo es relajada y neutral, sin recargar el peso del cuerpo sobre las muñecas, y las pedaleras también en correcta ubicación para disfrutar la NS160 durante muchos kilómetros sin sentir fatiga ni esfuerzo alguno en la conducción. Su motor es un eficiente monocilíndrico de 4 tiempos, refrigerado por aire y aceite, de 160 centímetros cúbicos con caja de quinta, que eroga una potencia de 15,5 caballos a 8.500 revoluciones por minuto y que demostró un desempeño suave, sin vibraciones y de buena respuesta considerando los 145 kilos que pesa la moto en orden de marcha. La velocidad máxima de la moto es de 130 km por hora según la indicación de su velocímetro digital. El torque del propulsor Bayac también arroja una cifra interesante, 14,6 Nm a 6.500 revoluciones por minuto. Sin dudas, una de las virtudes para moverse en el tránsito urbano con mucha comodidad y buena reacción aún en un cambio alto. Lanzada a velocidad, la NS160 es estable en solitario o con pasajero, y solo experimentamos algún movimiento brusco viajando con viento lateral cuando cruzamos camiones o vehículos de gran porte. La suspensión delantera está a cargo de una horquilla hidráulica convencional sin regulación, pero de tara muy suave, mientras que en el basculante trasero encontramos un monoamortiguador Nitrox con carga externa de gas y resorte regulable en 5 posiciones. La Rouser NS160 calza neumáticos 90-90 en el tren delantero y ahora más ancho en 120-80 en el tren posterior, obviamente con llantas de aleación de 17 pulgadas con un atractivo diseño de 5 rayos irregulares dobles. Los frenos de la NS160 marcan una gran mejora incorporando ahora un disco de 230 mm en el tren trasero y manteniendo el de 240 en la rueda delantera. Esto, junto al aumento de pisada en la rueda trasera, han mejorado muchísimo las cifras de frenado de la moto, sobre todo viajando con pasajero. En los kilómetros de prueba recorridos, pudimos comprobar que la Rouser 160, versión 2020, es una moto muy fácil de llevar en tramos revirados, donde resulta muy segura, precisa y de comportamiento neutro, mostrando más bondades de una moto urbana que deportiva. Esto reafirma el concepto de economía que aplica la marca en todos sus modelos, manteniendo un consumo bajo promedio de 3,5 litros para recorrer 100 kilómetros y que queda reflejado en su autonomía de un poco más de 300 kilómetros con su tanque de 12 litros. Como detalles a destacar, vamos a mencionar un diseño sport muy bien logrado, un motor silencioso, sin vibraciones y de muy buen desempeño, muy buena calidad general en detalles, acabados y materiales, muy buen confort de marcha obtenido, bajo consumo y es una moto que conserva un muy buen valor de reventa en el mercado del usado. Como detalles a mejorar, vamos a mencionar que solo aplica tecnología LED para la luz trasera e insistimos en que el corta sprite de la rueda trasera no aporta nada en la estética deportiva de la moto, al igual que las defensas de motor. Obviamente, en este último apartado estamos hablando de una cuestión meramente estética. Al igual que todos los usuarios de Rouser, los compradores de la nueva NS160 dispondrán de una aplicación para estar al tanto de los periodos de garantía y mantenimiento. Podrán conectarse con el servicio técnico de la marca y con atención al cliente, además de conocer los concesionarios más cercanos y guardar toda la información de mantenimiento de la unidad. La nueva NS160 TD se encuentra disponible en todos los concesionarios de la red Corben Bayac del país en colores rojo, blanco, gris y azul, a un precio aproximado
de 210 mil pesos. Bien, de esta manera entonces vamos llegando al final de lo que fue una nueva prueba de manejo en el Ángel Copiloto. Nuestra protagonista de hoy fue, como les dije al principio, la nueva versión de la Roadster NS160. Luego de haber tenido en cuenta y haber analizado la opinión de los usuarios de lo que fue la primera versión de la NS160, la empresa Bajaj optimizó este producto agregándole doble freno a disco y mejorando mucho sus prestaciones. Luego de esta prueba hemos comprobado que esas mejoras se notan y mucho. Y además la moto sigue conservando su confiabilidad de siempre, su estilo, su confort de marcha y su bajo costo operativo. Por todo eso, creemos que la NS160 va a seguir conservando un lugar preponderante en el mercado de las street de baja cilindrada. Por nuestra parte, y como hacemos siempre, solamente resta agradecer a la empresa Corben de Argentina por habernos provisto una unidad 0 kilómetro para realizar esta prueba, también a los amigos de motologic.com y por supuesto también a la gente de NZI Helmet, que nos está proveyendo siempre los últimos modelos de la marca. Y por supuesto también a ustedes que nos siguen todas las semanas detrás del televisor. Amigos, gracias por acompañarnos y nos vemos la semana que viene con mucho más Ángel Copiloto. NZI Helmets, marca de campeones. Pune Motos, concesionario exclusivo Corben Bajaj en Zona Sur. Todos los modelos con el mejor precio y financiación. Encontranos en Facebook o Instagram como Pune Motos Corben Bajaj. Pune Motos, de lo bueno, lo mejor. MT Helmets, líder en el sector de cascos desde 1968. Innovación, desarrollo e investigación en materia de seguridad, tecnología, diseño, calidad y confort. Importa y distribuye MTG Sport. En Seguros Rivadavia sabemos lo que tu moto significa para vos. Consulta en segurosrivadavia.com o a tu productor de seguros. HB Moto Staff. Venta e importación de accesorios para todas las gamas de motos. Personaliza tu moto en HB Moto Staff. Lo que no tenemos, lo traemos. AD Shop, accesorios e indumentaria para el motociclista, 4233-8810. Taller integral de motos Akira, mecánica, reparación y service, todas las marcas. Sector exclusivo Corben Bajaj, akiramotos213@gmail.com. Teléfono 11-3483-5118. Te voy a explicar lo importante que es aprender a cambiar de marcha sentado. Muchas veces uno lo hace
de una forma que no es la correcta, que es apoyar la bota en el pedalín y cambiar de marcha de esta forma. Si uno lo hace así, de esa manera, lo único que consigue es salirse del centro de gravedad de la moto, lo cual, cuando comenzás a acelerar, empiezas a tirar de tus brazos y a los minutos ya tienes el control de la moto. Así que es importante que estés centralizado y cuando cambies de marcha lo hagas despegando la bota del pedalín. Sube la pierna completa haciendo este movimiento hacia arriba. De esa forma vas a mantener siempre tu cadera alineada con los pedalines, lo que es la posición central de manejo sentado. Piedcar, fábrica de equipos electrónicos para motocicletas. Busca tu equivalencia en www.piedcar.com.ar. Importa y distribuye MTG Sport. Dicen que el mundo no va a volver a ser lo que era. Y que vamos a tener que cambiar nuestras costumbres. Nuestra manera de andar por la calle. ¿Te imaginas lo que es eso? ¿Te imaginas tener que andar todo el tiempo con la cara tapada? Dicen, por ejemplo, que va a ser mejor evitar los espacios pequeños con muchas personas. Y que la limpieza va a ser fundamental. Va a ser un orgullo acompañarte en este cambio. Honda. Elegí nuestro seguro de robo de motos. Colón, compañía de seguros. Seguimos conectados con vos. WR, reparación y pintura de motos de alta gama, custom, deportivas. Trabajamos con materiales importados con 3 años de garantía. Arenados, pintura de polvo, diseños exclusivos y originales. Reparación de carenados plásticos, cabina de pintura y secado UV infrarrojo. Cabina de preparación de colores. WR. Bienvenido a la experiencia de una Sport Tourer. Dominar D400. Ingresa a motocity.com.ar, elegí el tipo de motociclista, selecciona el tipo de producto, rango de precios, talle o el color, añadilo al carrito, págalo como quieras y listo. Lo recibís en tu casa o lo retirás por alguna sucursal. Motocity.com.ar. Kawasaki Quilmes, concesionario oficial Kawasaki y Kimco en Zona Sur. Lineup completo con entrega inmediata, servicio postventa oficial. www.kawasakiquilmes.com. Kilómetro 40, concesionario oficial, BMW. Monza es una empresa con 23 años de experiencia que importa y distribuye una amplia gama de repuestos y accesorios de motos a lo largo de todo el país. Tenemos las mejores marcas, siempre más y mejores opciones. Tamburrino Hermanos, Avenida Espora 1328, Adrogué. Automoto Lanús, la moto que buscas en un solo lugar. Automoto Lanús, Avenida 25 de Mayo 1600, Lanús Oeste. Bien,
Bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos tenemos que ir, pero recuerden que la próxima semana volvemos a tener una cita. Ustedes, nosotros y el ángel copiloto. Así es, de esta manera entonces les damos las gracias por haber estado nuevamente con nosotros como cada semana. Y si no pudiste ver el programa o querés volver a verlo y enterarte de todas las novedades del sector, te recomiendo que no dejes de visitar nuestro nuevo sitio web www.elangelcopiloto.com.ar. Grabo, volviendo un poquito al tema de los chistes, ¿usted sabe que si sigue en este nivel tan bajo, hasta su novia, la Yoli, se va a mandar a mudar y lo va a dejar? ¡Y que fuera divino! La verdad, tiene razón. Usted sabe que ayer, y por culpa de mis chistes malos, la Yoli se fue de casa. Y la verdad, me dejó helado. Pero por suerte la de frutilla y dulce de leche granizado, que son los gustos que más me gustan. ¿Quiere probar? Ah, vio que yo tenía razón y encima se queda morfándose todo el helado, Irao. Creo que esta chica no vuelve más. Amigos, los esperamos la semana que viene con mucho más Ángel Copiloto. ¡Qué suerte para las desgracias! ¡Che! Este programa fue auspiciado por Ipon Argentina. Monza, siempre más y mejores opciones. Seguros Rivadavia. Z Motos, Escuela Argentina de Automotores. Kilómetro 40, Colón. El mejor seguro de robo para tu moto. Pirelli Argentina. San Patricio Seguros.